Hoy en la Institución Educativa Municipal Luis Orjuela se llevó a cabo la entrega de unas herramientas educativas con el fin de mejorar la calidad educativa de algunos estudiantes. El secretario Luis Enrique Pachón nos habla acerca de esto. Es importante decirles que el tema de las dotaciones escolares obedece a un principio de organización de la administración del doctor Marco Tulio Sánchez Gómez y es una meta contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal. Hemos estado por todas las instituciones, hoy hemos llegado acá a la Institución Educativa Municipal Luis Orjuela y al igual que en las demás, hemos estado entregando una serie de elementos propios para las actividades pedagógicas, es decir, apoyos para el compañero maestro, igual para beneficio de los estudiantes. Hoy entregamos acá 15 computadores, son elementos muy, muy indispensables, muy útiles para los jóvenes hoy al día. Entregamos 5 o 6 colecciones de libros, cada una compuesta de 10 libros, eso nos da un total de 60 libros. También trajimos una dotación para terminar el equipamiento del campo deportivo, que lógicamente una vez se termine de realizar todo lo que son las adecuaciones y el mantenimiento de la planta en general, tendremos que contar con un buen escenario deportivo y ahí estamos haciéndonos presentes en conjunto con la Secretaría de Obras del municipio de Zipaquirá. Hemos traído también para acá hoy pupitres, tanto para derechos como para izquierdos. Es un elemento que en este momento esta administración está llegando al 30% de la renovación de todo el componente de pupitres que contaba el municipio antiguamente. Hay que recordar que tenemos una atención que llega a los 15.600 niños y es una cifra significativa de ese 30%, casi 5.000 pupitres que hemos repuesto porque ellos cumplen su vida útil y entran en desuso y hay que reponerlos. Hay otra serie de circunstancias que están llegando que van a formar parte de todo un proyecto grande que tiene que ver con las cámaras. Estamos llegando con cámaras, un componente bien interesante que va a ayudar a la convivencia por un lado e igualmente al ejercicio de la seguridad de los bienes del municipio y desde luego de la Institución Educativa Municipal Luis Orjuela. Van a haber cámaras en esta sede, cámaras también en la institución, en la sede Rafael Pombo y en la sede Mariscal Sucre. En fin, son muchos los elementos que se han puesto a conocimiento y a función. Estamos también en una tarea bien hermosa de renovar los restaurantes escolares, por eso les hemos traído también hoy mesas y sillas acomodadas a ese escenario de restaurante escolar para que los niños se sientan cada vez más dignos y estén en condiciones que mejoren los ambientes escolares. Bueno, secretario, esto en cuanto a herramientas educativas, en cuanto a la parte de infraestructura, ¿cómo ha sido la renovación de este colegio? Bueno, el Luis Orjuela, pues para los que lo conocen, saben perfectamente que necesitaba a gritos una intervención. Este gobierno ha querido llegar a él, ha habido un mantenimiento general en todo lo que tiene que ver con cubiertas, con canales, con pisos, con lo que es pintura, con las adecuaciones sanitarias existentes y aparte de eso, este colegio se focalizó también dentro del contexto del convenio 907 y por eso le estamos haciendo una intervención a un área específica para generarle a la misma institución una batería de baños amplia y digna para nuestros muchachos. Ya conté lo del tema de los restaurantes escolares y desde luego nos faltan algunas cosas mucho importantes para la comunidad, entre ellas terminar el acceso peatonal, generar una acomodación mejor al escenario del que se está utilizando en este momento para parqueadero e igualmente colaborar o buscar que otras secretarías, entre ellas Tránsito, participen con el componente de demarcar bien lo de la carrera séptima, que es también gloriosa y grande. Hay una peatonal bien hermosa y al aspirar a colocar unos reductores de velocidad que favorezcan desde luego el tránsito de los niños por esas áreas. Ya para terminar, ¿cómo ha mejorado la calidad humana aquí en la institución? Bueno, yo siempre soy un convencido de que los seres humanos
somos susceptibles de cualquier tipo de mejora en el sentido de la convivencia. Los ambientes hoy al día que se respiran en esta institución han venido involucrando a los maestros, a los padres de familia y a los estudiantes en unos escenarios completamente diferentes en cuanto a convivencia. Tener jóvenes más respetuosos, llenos de valores, tener maestros consagrados como lo son el equipo de maestros con el que cuenta esta institución y desde luego el municipio de Zipaquirá, contar con un liderazgo de la señora rectora y de los que han pasado por acá y del equipo de docentes directivos coordinadores es bien interesante. Yo creería que hemos mejorado muchísimo en esa partecita de la convivencia. Hoy al día los jóvenes ven un escenario distinto y por tanto su comportamiento también es distinto. Tienen un sueño específico y eso ha hecho que se les devuelva su esperanza de vida contemplada en un sueño. En algunos momentos hemos expresado cómo para el ser humano lo más importante es soñar, pensar su vida y elaborar su proyecto para que con los apoyos que cuenta ahora pueda hacerlo realidad en el tiempo futuro.